¿Cómo están ahí? Un abrazo grande para todos en los estudios de América HD. Saben ustedes que después de la pandemia, bueno, después, todavía estamos en la pandemia, pero ahora sí ha abierto una posibilidad para la vuelta de la Expo, lo que muchos extrañaban el año pasado, y bueno, por una situación obvia esta del coronavirus, vuelve. Y de modo presencial, algo lindo para disfrutar. Aquí a mi lado está Sebastián Murga, es el presidente de la Sociedad Rural de Tucumán. ¿Cómo estás, Sebastián? Hola, buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo En están? buena hora vuelven con la Expo. Sí, muy contento, muy entusiasmado que puede volver la exposición presencial, como todos los años. Eso te iba a preguntar, ¿es presencial? Sí, es una exposición presencial como fue siempre, excepto el año pasado que se hizo de manera virtual, esperando un poco las disposiciones más finitas con respecto a los cumplimientos de los protocolos y demás. Ustedes saben que esta pandemia va modificando día a día prácticamente, se la ha pasado para fines de septiembre, principios de octubre, del 29 al 4 de octubre. Así que bueno, contento, entusiasmado y la gente que trabaja en comercial en el rural viendo la manera de desarrollar en un formato que va a ser diferente, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿han tenido que restringir espacios, la llegada de los expositores? ¿Cómo va a ser ahí? Bueno, se está diseñando todo de vuelta. En principio no va a ser la cantidad de días que era habitualmente, que eran 11 días, ahora pasan a ser 5 días. No se va a hacer la muestra en lugares interiores, en nuestras salas de conferencia, en nuestros galpones, no va a haber nada. Todo va a ser al aire libre. Así que los horarios también van a ser diferentes. Y bueno, adecuándonos y adaptándonos a las disposiciones sanitarias y respetándolas, por ¿En qué supuesto. horario, Sebastián? ¿En qué horario? Entiendo, creo que es en algunos casos de 14 a 22 y en otros casos los mediodías, puede haber un mediodía, creo que es desde las 13 horas hasta las 22. Pero lo que uno siempre disfruta de los animales, las artesanías, bueno, aquellas máquinas rurales, los automóviles, eso va a estar, ¿no? Sí, se está trabajando, también conversando con nuestros sponsors, con nuestros clientes que todos los años van, porque también ellos tienen que entender y nosotros tenemos que trasladarle la idea de que esto va a ser diferente, así que adaptando todo eso a la nueva modalidad, hablando con la gente que habitualmente nos acompaña y explicándole cuál va a ser el formato de este año. ¿Qué cantidad de expositores va a estar habilitado? No tenemos claro todavía el número para que ustedes tengan una idea. La exposición en sus mejores momentos trabajaba con entre 280 y 300 expositores. Bueno, eso se va a ver reducido quizá en un 50%, en un 60%, porque no van a estar los lugares cerrados. Pero vamos a contrarrestar todo esto para que la gente visite con espectáculos que van a ser durante todo el día. Entonces van a poder visitar, va a ser para toda la familia como hacemos siempre, y van a ver espectáculos en distintos horarios del día, a la siesta, a la tarde, a la noche. Así que bueno. ¿Y con qué aforo de visitantes? ¿Va a haber un cupo Bueno, limitado? entiendo que no, tampoco puede ser un desborde de gente, pero como es al aire libre, es grande el predio, van a estar separados los stands y todo lo demás. Lo que hemos podido conversar que no va a haber un aforo, sí va a haber, vuelvo a repetir, mucho mucho protocolo de cumplimiento a la gente que ingrese. Reitérame los días. Del 29 de septiembre al 4 de octubre. Bueno, en buena hora, ¿eh? Muchas felicidades, Sí, ¿eh? Y sí, ojalá que se sí. pueda Sí. hacer. Primero que Dios quiera, no, se puede hacer. Está autorizado, está caminando todos los permisos y todo lo demás. Hoy está vigente esa fecha. Pero obviamente Dios nos ayude a que esta pandemia no se intensifique y que nos permita a todos los tucumanos visitar una muestra de la envergadura de la exposición rural. Bueno, en buena hora vuelve la Expo, en este caso 2021, y ojalá la pandemia lo permita, y eso, bueno, depende de todos nosotros para que podamos disfrutar de este tipo de eventos otra vez en la provincia de Tucumán. Martín Borja le habla para este informe, José Lo Gallardo en las imágenes. Gracias.